chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo liberador y emocionante, porque hoy ya por fin os voy a enseñar este journal cuento terminado, esta primera versión. La segunda la acabé hace días y ya la mandé de viaje el sábado, y realmente ha sido un camino muy bonito todo el mes de noviembre, donde principalmente os he abrazado en Instagram con bocetos, con dibujos acabados. Ha habido días que no he podido hacer nada o subir nada. También quiero acordarme de todas vosotras, porque a veces me dejáis un comentario y a mí se me va la pinza y os pido disculpas, porque me digo a mí misma, luego respondo, y al final se me va. Pero es porque estoy a 1000 millones de cosas, pero os prometo, a todas os leo. Siempre me hace mucha ilusión cuando me dejáis un comentario, porque sé que hay personitas al otro lado de la pantalla. Tengo a mi campanilla Pepito Grillo Nerea, que bueno, pues para mí es muy especial tu presencia, lo sabes, es otra historia diferente. Más allá del Scrappy, es fantástico. Eso es algo que, bueno, que durante años casi he perseguido un poco, ¿no? El tema de realmente llegar a casi a conocer a las personas, ¿no? Más allá de, bueno, pues que compartamos una afición, el punto de lo que nos une más que lo que nos separa. Y hoy pues es un día fantástico porque, como digo, pues ha sido un mes donde he tenido hasta 2 crisis existenciales, de decir, no puedo más. Ya ha habido un día, recuerdo un día que coloreando un dibujo pues no podía, no tenía espacio, y acabé desesperada porque estos libros pues son unos libros un poco hermosos de tamaño, y no suelo quejarme del espacio que tengo, pero realmente pues de locura, o sea, ha sido como de locura, de decir, ya no sé lo que estoy haciendo. Y sobre la historia de este libro, realmente es una historia muy sencilla, que va de una familia de ratitas pescadoras en invierno, que van a visitar a su abuelo y que vive en una isla donde hay unas estrellas mágicas. Y yo lo que quería recrear con este libro es la ilusión y la inquietud de los niños, sobre todo de 4, 5, 6, 7 años, esa franja de edad que es donde toman conciencia de muchas cosas, pero por otro lado son los seres para mí más inocentes que puede haber, porque todo es nuevo para ellos, todo es fascinante. Yo hace unos días escuché en el Corte Inglés a un niño maravillado por las escaleras mecánicas, y eso era fantástico. Yo volví a reconectar con mi parte infantil, que la tengo de manera permanente. Y luego también hay algo que se suele decir mucho en Navidad, que es lo de no sacar temas de política, de religión en la mesa, y se dan discusiones, y eso es algo que se lee y se oye decir casi cada año. Y yo siempre digo, o pienso para mí misma, no lo entiendo, no veo la necesidad. Por ejemplo, yo conmigo misma soy muy rebelde por eso, pero no veo la necesidad de ir a una comida o una cena con personas donde pueda haber un mal ambiente. Para eso, pues cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces, pues respeto sobre todo lo que cada uno decide hacer, pero yo prefiero, ¿sabéis? Mi madre y mi padre pues eran mucho de decir esto de prefiero un sándwich tranquilamente que no un festín, y que en el fondo pues tal cuñado se lleve mal con tal otro, haya críticas por tal, lo típico que se dice de nosotros hemos puesto más dinero para esto, no sé qué, o discusiones por el boleto de la lotería. Este tipo de cosas que se dan, suceden, y que son muy tristes, partiendo de, como digo, del respeto, ¿no? Porque cada vida y cada experiencia es diferente. Pero yo lo que quería era dar un tema de conversación para la sobremesa, una historia que padres y abuelos puedan contar a sus nietos, esos momentos donde los niños están en silencio y puede suceder que la estén liando pardísima, o también que estén tan concentrados haciendo algo que no están liando nada, y estas situaciones también se dan. Entonces todo esto era lo que yo buscaba. Puede ser para dejar mensajes, para ver en el futuro, para guardar otro tipo de recuerdos. Casi es más un libro familiar, que un cuento familiar, que un journal personal para el bolso, para la mesilla de noche, para nuestros propios pensamientos. No, es algo que trasciende, que va más allá, que el día de mañana, por ejemplo, yo este libro pues pueda coger y pues si llego a tener nietos, sacarlo y contarles la historia, y que ellos reinventen la historia también. Eso es un poco pues lo que buscaba. Y bueno, pues os voy a dejar casi ya con el libro. Ya sabéis que cualquier cosa me la podéis comentar. Simplemente decir, recordar que en la cajita de información os dejo info para un pequeño sorteo, muy pequeñito, que estoy haciendo, que al final pues he puesto de plazo límite el 8 de diciembre para apuntarse. Serán 2 kits muy sencillos, con troqueles, con algún adorno, ya os digo, nada complejo, simplemente porque, bueno, pues me parece muy bonito compartir con todos lo que utilizo y cómo lo terminamos cada uno de nosotros también utilizando, ¿no? Creo que esa es la magia que tiene pues todo esto y sin más, os dejo con el libro. Un besote, chicos, cuidaos.